Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no es ninguna noticia ni nada, sino que quiero, bueno, os dije que íbamos a seguir la sección de Rubí Omega y Zafiro Alfa, de cómo evolucionan los Pokémon en esta generación, es decir, los Pokémon de Hoenn, de este remake. Y bueno, pues en este caso estáis viendo que toca el Slowmish, pero bueno, hacía tiempo que no subía ningún vídeo, me habéis dicho que lo continuara, que si lo otro. Hemos seguido con Pokémon Sol y Pokémon Luna y este le deja un poquito más apartado, pero no os preocupéis, que poquito a poco iré subiendo más vídeos como siempre. Si queréis alguno en especial me lo comentáis y cuando tenga un ratillo os lo subo al canal sin ningún problema. Ya sabéis que esta sección es tanto para los no principiantes como para los principiantes que estéis empezando. Y bueno, no todo el mundo nos vamos a estar acordando en qué nivel evoluciona cada uno. Mayormente a lo mejor nos acordamos, pues este Pokémon evoluciona entre este nivel y en este, ¿no? Nos va sonando. O este evoluciona con un objeto o lo otro, más o menos nos suena, ¿no? Pero exactamente a lo mejor en qué nivel o qué objeto necesitamos o qué forma, pues no sabemos cómo es, ¿no? Además, los remakes suelen cambiar algunas cosillas, pero bueno, en este caso, como son los Pokémon originarios de esa región, no suelen cambiar la forma de evolución. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Que yo os comento, os ayudo y bueno, pues qué mejor manera, ¿no? Pues una cosita que mayormente os puede ayudar a completar esa Pokédex de Hoenn, que no es nada fácil de completar. Este Pokémon es muy fácil, solo evoluciona a Breloom, es decir, el Swarmie evoluciona solo a Breloom y es súper fácil, ¿vale? No tenemos que hacer nada ni complicado, ni objetos, ni por amistad, ni que sea de día, ni de noche, ni nada, sino que este directamente le subimos a nivel 23 y nos evoluciona de Swarmie a Breloom. No tiene nada más, ¿vale? Pues he cogido uno mayormente como más fácil, ¿no? Por así decirlo, para ir completando esa Pokédex de Hoenn, que no es nada fácil. Así que lo he dicho, solo para conseguir a Breloom, tenemos que tener a Swarmie, subir a nivel 23 o más, ¿vale? Ya sabéis, como siempre, y directamente lo solucionará a Breloom. Ya sabéis que no solo os comento cómo evolucionan, sino quiero que veáis realmente mi propio juego, porque es mi propio juego de Pokémon, en mi caso es Zafiro Alpha, para que veáis cómo evoluciona a mí en el propio juego. Como estáis viendo, mi Swarmie se está evolucionando a Breloom a nivel 23. Una vez que ya habéis visto cómo me ha evolucionado a mí en el propio juego, pues qué mejor manera, ¿no? Pues eso, de comentaros a qué nivel evoluciona todo y que veáis, pues, que es verdad, ¿no? Que evoluciona el Swarmie a Breloom en ese nivel que os acabo de comentar. Como ya os he dicho, no os preocupéis que os seguiré trayendo más y más vídeos de esta sección. Aunque sea más tarde o más temprano, seguiré trayendo más para ayudaros a esos que todavía siguen con el remake de Zafiro Alpha o incluso que no lo han completado todavía esa Pokédex, porque no es nada fácil completar la Pokédex de Hoenn ni ninguna, son bastante complicadas y sé que hay muchísimos Pokémon y al final terminamos cansándonos. Pues dices, buah, pues hoy y mañana voy a evolucionar todos los Pokémon que puedas. Y al final, a las 2 horas, dices, no quiero evolucionar ninguno más, ¿no? Entonces yo más o menos os ayudo en estas cositas a intentar completarlo. En la cajita de descripción tenéis toda la lista de reproducción con todos los Pokémon que hemos hecho hasta ahora de la región de Hoenn. Y por supuesto no os preocupéis que dentro de unos cuantos vídeos haré un vídeo resumen de cuántos nos faltan de la Pokédex de Hoenn, cuántos Pokémon son los que nos faltan para completarla. Así que nada más, espero que os haya gustado esta nueva evolución, por así decirlo, en esta sección de evolucionando el Rubí Omega Zafiro Alpha o en Roza, como lo queréis decir. Y nada más, sí, espero que sigáis disfrutando de esta saga de Pokémon que es increíble. Y nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!